tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Bienvenidos a la presente edición de Sport 9, listos para llevarles toda la información que se ha generado en las últimas horas en cuanto al tema netamente deportivo. Bueno, vamos a comenzar hablando de los árbitros, porque mañana están de aniversario, mañana es el Día Internacional del Árbitro. A nivel nacional se están reuniendo justamente a través de unos cursos, una charla. El árbitro Pitana está justamente en el país dictando importantes cursos y también se tienen otras actividades para el día de hoy a nivel Bolivia. Veamos lo que planifica en este nuevo aniversario el arbitraje boliviano. Del Día Internacional del Árbitro, ¿no?, que se conmemora cada 12 de octubre en honor a que ese día se disputó por primera vez el fútbol con reglas de juego consensuadas. Para esta oportunidad y conmemorando los 50 años de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, hemos preparado como asociación, hemos hecho un gran esfuerzo y gracias al apoyo de importantes empresas privadas, estamos logrando que el árbitro mundialista Néstor Pitana pueda venir a La Paz para poder brindar un seminario, una charla en teoría, y también va a ser un trabajo de campo con los árbitros nacionales. Se está convocando a todos los árbitros del país. Tenemos la confirmación de la asistencia de 60 árbitros de todo el territorio nacional, de los 9 departamentos, para que estén presentes en este evento. Y tendremos también el martes por la noche la gala de honor, donde vamos a hacer un reconocimiento a varios exárbitros del país por su trayectoria durante todo este tiempo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaremos haciendo un reconocimiento póstumo al primer árbitro FIFA que tuvo Bolivia, a los nietos de don Carlos Paredes, se le estará haciendo la entrega de este reconocimiento. Se hará el reconocimiento a los árbitros que nos han representado en los mundiales y también se estará haciendo un reconocimiento a todos los exárbitros que han tenido alguna destacada trayectoria en estos 50 años que tiene la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Para nosotros es una alegría poder compartir con todos ustedes todo este trabajo, todo este empeño que le estamos poniendo justamente con el fin de profesionalizar el arbitraje. Bueno, todo este curso se cumple a nivel nacional, toda la presencia y obviamente concentrados los árbitros del país celebrando este nuevo aniversario a nivel internacional. Vuelta de página, quedan ecos todavía del campeonato logrado por el equipo de San Roque en la Libo Menor del básquetbol en la categoría U13. Quedan ecos todavía, les decía, escuchemos la palabra de los deportistas que también se coronaron campeones de este evento el último fin de semana. Sí, la verdad que sí, un partido muy fuerte, ¿no? Estuvimos peleando hasta el último para poder salir campeones. Bueno, el equipo San Roque demostró realmente para qué está en este campeonato. Sí, la verdad que sí, gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos nuestros compañeros, ¿no?, pudimos ganar. Y también, ¿no?, entrenar valió la pena cada día el sacrificio. ¿Qué te queda este torneo? La verdad, muy agradecido con toda la tribuna, toda la gente que nos vino a ver, con mis padres, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a ellos igual pude salir jugador destacado. Sí, ese partido estaba muy complicado, estaba muy reñido. Y al final, por cometer un error, nos fuimos a largue, pero gracias a Dios pudimos ganar ese partido. De la fase inicial hasta esta fase final, realmente San Roque ha demostrado el nivel, ¿no? Sí, ha demostrado que tenemos un buen nivel y que somos el mejor club de Bolivia. Bueno, ¿a seguir trabajando? Sí, a Trirsa, trabajando. Y espero que la próxima semana yo juego en la selección, esperamos ganar igual el campeonato. Vamos a más información. El plantel de All Ready en la rama femenina ya se apresta para ser parte también del torneo internacional de fútbol. Jocelyn Portales habló justamente para la prensa nacional y este nuevo desafío para el plantel de All Ready en el fútbol femenino. La verdad que, bueno, siempre estuvieron ahí y nosotros hemos respondido con logros, con títulos y bueno, ahora vamos a representarlo de la mejor manera, ¿no? Esto y bueno, creo que ya llegó la hora, el debut del jueves y bueno, vamos a tratar de, bueno, no vamos a tratar, vamos a dejar todo en la cancha. Bueno, la presión siempre estuvo, ¿no? Porque ahora ya no representamos simplemente al Alto ni a La Paz, ahora representamos a Bolivia y creo que bueno, ahora tenemos que hacer todo por el país también, ¿no? Diomedes Peña es el técnico del plantel de los Red en la rama femenina, luego de su participación en la Copa América. Obviamente ahora hay eventos internacionales que hay que cumplir definitivamente. Habló sobre el momento del equipo con miras a estos eventos internacionales. Sí, claro. La idea es ir a seguir mostrando el trabajo que se ha hecho, ir a seguir mostrando jugadoras, que en Bolivia hay mucho talento. Dios mediante que se puedan quedar algunas que les interesen a equipos de otros países,
para que así igual podamos empezar a exportar jugadoras y bueno, que igual suba nuestro nivel, ¿no? Vea, uno siempre va a sentir nerviosismo. El día que ya no siente nerviosismo uno al entrar a una cancha es porque ya no siente la pasión que tiene uno por jugar al fútbol. Entonces nada, que lo disfruten, es una experiencia increíble y bueno, es de disfrutarlo, ¿no? Se vienen nombres grandes, pero nosotros también nos hemos hecho grande a través de la historia, a través de lo que hemos hecho acá, y bueno, es ir a mostrar el trabajo, que confíen en lo que ellas hacen y en lo que han hecho y en lo que tienen, ¿no? En el talento que tienen. Sí, claro, o sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea porque pues creo que vamos como las cenicientas del grupo, ¿no? Pero bueno, eso es bacano porque es bueno cuando vos vas a dar sorpresa, cuando vas y trabajas y mostras el trabajo, lo que has hecho. Y bueno, todo también ya depende de las jugadoras, ¿no? De la seriedad con lo que lo tomen, del profesionalismo. Y sé que vamos a dar sorpresas, eso ténganlo por seguro. La palabra de la gente del plantel de Reding en la rama femenina, también haciendo fútbol a nivel internacional. Vamos a hablar del torneo de la Copa Simón Bolívar, que ingresó ya a la fase de cuartos, pero ayer se definía justamente el último cupo para ver quién iba a cuartos de final para ocupar aquella casilla que quedaba pendiente. Era 24 de septiembre o García. Había comenzado el partido justamente con gol del plantel de 24 de septiembre, que empezaba ganando el compromiso y que al final quedaría eliminado el plantel de García del equipo tarijeño. Ahí está la reiteración de la jugada. Vamos a más del partido. Aquí llegaría el gol justamente del conjunto atlético, del plantel de García, que había impuesto condiciones para marcar el empate y volver a tener la esperanza de poder estar justamente en lo que va del campeonato. Vamos a más, otra de las jugadas, la reiteración del gol del plantel de García, que por cierto llegaba justamente a la posibilidad de esta situación. Y bueno, una pena por el plantel de García, que habían empezado a tener un importante desempeño con el técnico Montellanos. Luego asume Marrupe por una condición económica o por una ventaja económica que podría tener como proyecto el plantel de García. Luego no da los frutos esperados y aparece nuevamente otro técnico como el profesor Richard Blanco, que bueno, termina justamente con el equipo ya ahora eliminado del torneo de la Copa Simón Bolívar respectivamente. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el criterio? ¿Qué piensa el profe Blanco luego de haber quedado eliminados? ¿Se vendió cara a la derrota? ¿Cómo fue todo esto, esta situación complicada en cuanto a los viajes, el traslado de la gente? Profe, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi estimado. Bien, muchas gracias por esta cobertura. Bueno, realmente un poco estamos tristes también, ¿no? Por la eliminación del plantel. Primeramente allá en Santa Cruz se hizo un buen papel, se demostró la garra, otra actitud también, ¿no? Evidentemente que tuvimos la oportunidad acá en casa, ¿no? Que perdimos la clasificación con el empate, era acá ganar, ¿no? Pero se dio íntegro el plantel allá también en Santa Cruz. Profe, ¿qué balance se hace a nivel general de los jugadores? ¿Se podía brindar más? ¿Fue el factor fortuna para el cuadro local? Hasta el empate estaba todo bien. Una desinteligencia cuando parecía que se iba a la tanda de los penales. Obviamente ahí es una ruleta rusa. ¿Pero qué balance se hace, profe? Bueno, primeramente no me gusta hablar del árbitro, ¿no? El árbitro que nos tocó ya, pésimo el árbitro, a favor del equipo local también. Nos anula un gol que es una viveza de nosotros, ¿no? De nuestros jugadores, esa toma de decisión que la introdujo al balón, ¿no? Un juego rápido y el árbitro no lo hizo con validez, no sabemos cuál es el motivo donde reclamamos. Y a mí me sorprende que no tuvieron personalidad sus colaboradores también, ¿no? Y evidentemente la hinchada ponía presión a su lineman que estaba cerca de la hinchada y también acá donde estaban con los jugadores, ¿no? De la banca, de equipo local, y realmente cometieron muchos errores también sus jugadores, nos golpeaban codazo y no sacaba amarilla, era hasta amarilla expulsiones, ¿no? Eso reclamamos bastante. Bueno, esto es fútbol, que se va a hacer, esperemos que mejoren los arbitrajes también. Profe, ¿cómo se queda usted ahora luego de todo esto? ¿Se hablará con los dirigentes, se verá la posibilidad de continuar o su contrato termina acá? Bueno, tengo entendido que vamos a seguir también dos partidos de la ATF más que falta y culmina todo, ¿no? Ya recién terminamos todo nuestro trato que hicimos con la dirigencia también. A continuar, ¿no? Mañana se juega y hay que seguir acá del fútbol local.
Profe, ¿cómo está el equipo ahora para terminar el torneo local también? Porque ya se termina el torneo también, ¿no? Bueno, los muchachos están anímicamente, bueno, lo que se habló ayer, ¿no? Ya el equipo ya está clasificado para el año, para la Simón Bolívar, ¿no? Ya verán ya las dirigencias también qué decisiones toman al año también. ¿Hay la probabilidad de quedarse, profe? No, todavía, ¿no? Que vamos a conversar con el presidente, todavía, ¿no? Usted sabe que falta muchos meses, pero evidentemente el campeonato creo que empieza ya en abril a nivel nacional. Ofertas, profe, para su persona. ¿Cuál es el futuro de Richard Blanco de aquí en más? Ahorita no solamente palabrado nomás, pero no hay todavía así charla fija, ¿no? Pero agradezco siempre a la dirigencia por darme la oportunidad el año pasado y este año también. Usted sabe que es una vitrina también estar ahí en la Simón Bolívar y eso le inculcamos al plantel también que se den íntegro. Ayer se dieron íntegro los muchachos, yo les digo guerrero, ¿no? Y es una vitrina para ellos también, ¿no? Esperemos que cómo marcha y usted sabe que en cualquier momento a uno lo llaman también, ¿no? Del plantel. Yo me voy a alegrar si alguno de los jugadores se va a otro equipo, el trabajo que ellos dieron íntegro, ¿no? Y eso es favorable para el fútbol tarijeño. ¿Qué le dice a la hinchada de García? ¿Qué le dice al seguidor de este equipo? Yo creo que, bueno, no es tema de su análisis de usted, pero bueno, nosotros seguiremos hablando del tema, pero ¿qué le dice a los jugadores también que se brindaron íntegros, como usted dice? Usted más que nadie sabe cómo se jugó, qué es lo que se hizo, cómo se trabajó, profe. Bueno, primeramente decirle al plantel, ¿no? Que levanten la cabeza. Usted sabe que en el fútbol hay tres resultados, ganar, empatar y ya que a nadie le gusta perder, ¿no? Este fútbol, siempre eso le digo, y levantar cabeza, ¿no? A la vuelta hay una revancha, que hay que pararse bien y agradecer siempre a la hinchada que ha estado apoyando, ¿no? Que no bajaron también el apoyo anímico eso al plantel, que sigan colaborando, ¿no? Y bueno, ya darle otra alegría para el próximo año. Usted queda al margen de la Copa Simón Bolívar con el equipo de García. ¿Quién cree que puede ser o quién cree usted que puede llegar a clasificar de estos que han clasificado a los cuartos de final? Usted es un seguidor del fútbol y me imagino que por ahí lo ve a uno más favorable que a otro. ¿Cómo cree que va a terminar este torneo, profe? Bueno, primeramente acá que está uno candidato, los rival que nos tocó ayer, buen equipo tiene, buen plantel, ¿no? Y Mamoré también es otro de los plantel, Fati también. Bueno, usted puede mire, el fútbol da sorpresa. Mire a Real Oruro, Totoras, que ha invertido mucho dinero cancelando a su jugador, una planilla muy alta. Y mire, quedó eliminado, ¿no? Y eso sorprendió. En el fútbol no hay lógica también, no solamente te hablo ahorita como un hincha, ¿no? De que puede ser que Mamoré y 24 de septiembre, Destroyer y Fati estén ahí. Profe, la mejor de las suertes. Estaremos todavía seguramente algunos días para poder hablar, para poder comentar hasta la culminación del torneo de la TF y luego buscará nuevos rumbos, volverá a su Sucre seguramente. Profe, suerte y bueno, a seguir adelante. No termina el camino del jugador, no termina el equipo, el camino del equipo y también de los directores técnicos. Hoy están en un equipo, hoy mañana estarán en otro y esto es una profesión también, profe. Un abrazo como siempre y muy agradecidos. Muchas gracias, un saludo cordial a su grupo de equipo y a todos los que están a través de la pantalla escuchando también. Gracias por siempre la cobertura y por esa inquietud que usted tiene también por el fútbol local, dar esta entrevista también. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Buenas tardes. La palabra del director técnico del conjunto de García, que obviamente quedó al margen de la Copa Simón Bolívar. Si vamos hablando un poquito con imágenes de apoyo del partido de ayer, uno dice, a ver, puede ser que nuestra palabra o nuestro criterio, nuestro comentario no le guste a la dirigencia de García Ágreda. Pero creo que se cometieron errores, y lo habíamos dicho en su momento, ¿no? Si era el momento factible para cambiar de cuerpo técnico cuando venía Marrupe. Si era el momento también de tomar la decisión por Blanco cuando lo dieron la responsabilidad a Marrupe. Ese tipo de transiciones que en menos de un mes se cambia a tres técnicos, uno se sorprende como periodista, como seguidores del fútbol. Y por ahí se hablaba de una conveniencia de proyecto a futuro por el tema económico. Y lo habíamos dicho en su momento, ¿no? ¿Vale la pena sacrificar eso en lo deportivo ahora por algo de lo económico? Que seguramente apremia también, es cierto. Pero ahí se cometieron errores que yo creo que ya nunca más deberían darse ese tipo de situaciones. Yo creo que García no es un equipo que tiene que estar hoy en día probando ni viendo cosas posibles o haciendo pruebas, si vale el término, porque no es bueno como institución
lo habíamos dicho también, asumirá la dirigencia, seguramente si es que se acierta o no se acierta en las decisiones. Pero hoy vemos un equipo eliminado que por ahí podía tener la posibilidad de llegar mucho más allá, de estar en una semifinal y por qué no pensar en una final. Equipo hay que trabajarlo, hay que motivarlo, etcétera, etcétera. Pero García me parece que podía haber tenido mejor suerte si había una continuidad. El que se involucró en el tema de por ahí ver la situación del cuerpo técnico o de estar en contra del cuerpo técnico, de exigir cambios, hoy seguramente se lamentará. Insisto en esto siempre, hay que seguir los procesos, hay que respetar los acuerdos o los compromisos que se hacen en determinado momento. Para Bermejo pasa exactamente lo mismo, cambiaron tres técnicos, bueno, se quedó finalmente con Montellano, pero bueno, primero el hombre que arma el equipo, que es justamente Archa Ayala, argentino, luego viene otro técnico, no sé cuánto aportó, qué le brindó, qué le ayudó al equipo Atlético Bermejo, y termina conduciéndolo Montellano, es el ex técnico del plantel de García. Bermejo me parece que ya llega a una monotonía de llegar hasta cierto lugar y pare de contar. Como que por ahí uno dice o piensa que para los dirigentes se animan en un momento y luego dicen, ¿qué pasa si llegamos más allá? La responsabilidad que hay, es cierto, es una gran responsabilidad. Pero digo, estar así con medias tintas, de cambiar los técnicos, de llegar hasta cierto nivel, ya suena hasta clásico o tradicional llegar hasta cierto punto y pare de contar. Esto es con plata, definitivamente. El fútbol es dinero, si quieres clasificar tienes que invertir y si no vas a ser un participante más del grupo, uno más al cual hay que jugar por jugar, si se clasifica bien y si no, bien, gracias, bueno, irse a casa, descansar y volver a pensar en la próxima temporada. Eso no es bueno para una institución. Y lo digo en buena onda, tanto para el plantel de Atlético Bermejo como para el plantel de García también. Esos cambios a veces no son productivos, no son buenos, porque cada técnico trae su línea, su forma de pensar, tiene los jugadores también a veces que de alguna manera se inclinan a su sistema o se adecúan a su sistema, y esas transiciones a veces cuestan caro, ¿no? Una pena, porque nos quedamos en medio camino con los equipos tarijeños, tanto con García como también con el plantel de Atlético Bermejo. Los dirigentes tendrán que hacer un mea culpa de quién más y, bueno, seguramente pensar ya en la próxima temporada. Pero hablando de la Copa Simón Bolívar, veamos ya cómo están, quiénes son los clasificados justamente a los cuartos de final que van a arrancar el día viernes prácticamente. Ahí lo tenemos justamente a los clasificados en los cuartos de final. Son 2, 4, 6, 8 equipos. Deportivo Fatic, Bacadíes, 24 de septiembre, Destroyers, Enrique Cap, Libertad Gran Mamoré, Surcar y Cultural Cuba son los 8 equipos que van a jugar los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar, que ya está programado el fixture también y va a arrancar el día viernes con los siguientes compromisos a jugarse. El día viernes en Cochabamba, en la zona de Entre Ríos, el plantel de Enrique Hub será local frente al cuadro de Libertad Gran Mamoré desde las 13 horas, 1 de la tarde. Ese mismo día, el sábado, a las 15 horas, en Potosí, Cultural Cuba va a enfrentar al plantel de Destroyers. Al día siguiente, el domingo, en el Jesús Bermúdez, en Oruro, Surcar será local frente al cuadro de 24 de septiembre desde las 13 horas, 1 de la tarde. Y a segunda hora, en Pando, en el escenario Roberto Jordán, Bacadíes será local frente al cuadro de Deportivo Fatic, jugando ya los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar respectivamente. Vuelta de página, hablemos del torneo local de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Los equipos se preparan para las dos últimas fechas, ¿no? Última fecha del torneo de la asociación, que dice Óscar Gudiño, jugador del plantel de Industrial, que también trabaja hoy con miras ya a cerrar su campaña. El fin de semana, hoy seguramente en la reunión de la TF, se va a llevar adelante ya la programación de los partidos para la última fecha del torneo de la TF. Sí, la verdad sí, es un buen partido. Y esperemos que esto salga igual con García, ¿no? Sí, va a querer salir con todo, ¿no? Para ganarnos. Pero igual nosotros tenemos que luchar igual, ¿no? Para el final tener una victoria. Sí, son las dos últimas fechas que nos falta ya y tenemos que luchar, ¿no? Para ganar García y después que viene Sena. Bueno. Sí, la verdad, sí, estábamos ahí. No, estaban para clasificar, pero no se pudo, ¿no? Pero igual tenemos que luchar. Terminar en un buen puesto y terminar en un buen puesto también. Y se puede decir la oportunidad, sí, porque igual estoy en la sub-19 y voy a seguir luchando en Industrial.
Sí, también viene mi debut también, como dijo el profe, que me iba a hacer debutar. Si no es con García, va a ser con Senac. Sí, igual fuera un gusto estar en la selección. Voy a luchar, ¿no? También para salir adelante y que me convoquen a la sub-19. Claro, para el equipo de Industrial, faltan dos fechas por su retraso, obviamente, con los equipos que estaban inmersos en la Copa Simón Bolívar, el MS Bermejo y el plantel de Industrial, pero en realidad falta una fecha para la conclusión del torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol. ¿Qué dice Neifer Orozco, técnico del plantel de Industrial, sobre sus dos últimas presentaciones que va a tener? Sí, agradecerte siempre por la cobertura, el espacio, mandar un cordial saludo a esa linda gente que sigue día a día el deporte. Y como vos lo decías, un buen partido, creo que se hizo un buen trabajo, los chicos vienen motivados, se ganó a un equipo que es un referente dentro del departamento y nada, vamos a continuar con eso de poder seguir haciendo un mejor papel. No, sí, claro, ¿no? Eso creo que es parte del fútbol, no, pero siempre mis respetos a cada uno de los jugadores, al cuerpo técnico, a la dirigencia. Sé que se hace un trabajo siempre con el objetivo de ganar, pero a veces no se dan los resultados, entonces sé que van a proponernos su manera de jugar y bueno, nosotros también vamos a ir a proponer nuestro juego y bueno, seguramente esperando los resultados al final del partido. Sí, seguramente los primeros partidos creo que se nos han escapado de unos puntos. Yo no he estado prácticamente al inicio del campeonato. Vinimos a sumar, a aportar con lo que se pudo y gracias a Dios se nos dieron los resultados, gracias al trabajo, al esfuerzo que realizan cada uno de los jóvenes. Entonces, en ese sentido es que vamos a seguir sumando, Dios mediante. Siempre con la humildad que nos caracteriza, vamos a tratar de buscar estas dos victorias más y bueno, ojalá que sea de esa manera y terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de este campeonato. No, sin duda de que se dio la oportunidad a la gente joven, porque siempre le dije que ellos van a ser el pilar fundamental de la familia Industrial. Y referente a mi persona, puede que podamos continuar, pueda que no, pero no es tanto aquello, ¿no? Sino que siempre estamos dispuestos a aportar al fútbol de donde nos podamos encontrar, ya sea de una provincia o sea con un equipo que está jugando la primera o la B, siempre vamos a estar para poner nuestro conocimiento y aportar de la mejor manera al fútbol tarijeño. Yo creo que sí, seguramente estábamos hablando un poco ahí con la dirigencia, ese es el objetivo para este siguiente campeonato y ojalá que se den las cosas, porque no hay nada más lindo que tener un equipo tarijeño que nos vaya a representar y nada, mejor si tenemos uno más arriba que sería una alegría para todos los chapacos que nos encanta el fútbol. La palabra ahí es justamente el técnico del plantel de Industrial. Quieren terminar de la mejor manera y lo más alto posible en la tabla comparativa de valores. El torneo de la presente temporada llega casi a su culminación. El torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol habrá que descansar por el lapso de 2 meses. Ahí hay que trabajar, ¿no? La dirigencia que tendrá que trabajar mucho en la gestión de los campos deportivos, que estén en condiciones, que se pueda tener el arreglo del campo deportivo, el tema de iluminación en la Bombonera. Van a tener casi 2 meses para poder un poquito más para arrancar el próximo torneo, que se dice podría arrancar ya en enero o febrero, más concretamente seguro o febrero o marzo, pero hay el tiempo prudente para que la dirigencia haga todas las gestiones y poner a punto los campos deportivos, gestionar otros campos deportivos, ir trabajando con la debida anticipación, porque la mayoría de las veces termina el torneo, se entra en receso y hasta la próxima temporada, y ahí se olvidan muchas cosas que hay que hacer para preparar el próximo torneo. Escuchemos la palabra de Gabriel Rodríguez, jugador del plantel del equipo de Juan Carlos Ríos, que justamente este año fue su primera temporada en el torneo de la TEFE. No lo hicieron mal, creo que el balance es positivo. El no estar involucrado en el tema del descenso directo ni indirecto me parece que es un punto alto para el plantel del Gordo Ríos. Sí, precisamente estoy esperando el momento y espero que llegue pronto, ¿no? Y a ver si logramos ganar el último partido. Sí, claramente, sí. Estoy esperando el momento para debutar y quiero debutar y que ganemos el partido más que todo. Sí, más bien ha quedado y tenemos otro partido para tratar de ganar y quedarnos, ¿no? Equipo, ser titular, ¿no? Sí, ya espero para el año ya ser titular, jugar en la primera y apoyar a mis compañeros, jugar con el compañerismo siempre. Sí, claramente la sub-19, tengo varios compañeros que han ido. Y igual quisiera ir con ellos, compartir
jugar con ellos en la tarijena. Bueno, ahí la palabra de la gente del plantel de Juan Carlos Ríos, que, insisto, va a terminar de la mejor manera el torneo de la presente temporada, su primera gestión, su primera temporada en el torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Quedan ecos de la fecha 21 del torneo del fútbol profesional boliviano. El partido más destacado fue justamente el de Always Ready frente al cuadro de The Strongers, que tuvo ribetes de un gran partido definitivamente por lo que significó el movimiento de ambos planteles. Recordemos un poquito a ver lo que significó el último compromiso, porque ya se viene en marcha la fecha número 22 del torneo de la del nivel profesional del fútbol boliviano. Tenemos el partido, lo vamos lanzando, vamos viéndolo justamente para ir comentando un poquito con una importante victoria que había comenzado bien el conjunto de Ready, marcando el primer gol. Antes había sido anulado un gol, obviamente, que se había marcado casi de camarín, pero aquí en Umbá marcaba justamente al minuto 10 del compromiso el primer tanto para el cuadro de Always Ready, que parecía que hacía respetar la casa, pero al frente se encontró con un equipo aguerrido que impuso condiciones y que finalmente termina dándolo la vuelta al resultado. Hay una falta y el penal clarísimo contra la gente del plantel de The Strongers. Vamos a ver ahí en la pierna de apoyo. Ahí era el toquecito sutil, suave, disimulado, pero finalmente hubo el contacto y aquí Ortega marcaría el primer tanto para el conjunto de The Strongers, que sería el inicio para luego terminar marcando dos goles más y consolidar la victoria de alguna manera, ganando en calidad de visitante el conjunto de The Strongers en la ciudad del Alto, con una importante asistencia de espectadores, como siempre se ha acostumbrado el plantel de Always Ready. Aquí llegaría otra de las intentonas del plantel atigrado, que jugó con casaca alterna para este importante compromiso. El disparo de larga distancia desde fuera del área mayor, sin consecuencias. Así terminaría el primer tiempo con victoria para el cuadro alteño. En el segundo tiempo, las cosas cambiarían. Llegada por la parte izquierda del plantel atigrado. Aquí va a sacar el disparo directo y ahí está Chura para cruzar el balón, totalmente cruzado al otro palo. La confianza que se tuvo, le pegó con convicción y levantó la cabeza para medir dónde iba a poner, y Chura aumentaba en el marcador para estar el 2-0 ya en la segunda etapa del compromiso. Tiro de esquina para el cuadro atigrado, aquí el golpe de cabeza y el portero salvando la situación. El ataque era a favor del conjunto de los Ready. Aquí quedaba lesionado justamente Vizcarra, adolorido un rato ahí. Ahí está la reacción, como que se dobla demasiado ahí, ¿no? Llegada otra vez por el carril izquierdo para el plantel atigrado. Por ahí había llegado el gol de Chura también. El disparo otra vez. Quería repetir la dosis el jugador del conjunto atigrado. Otra vez Chura queriendo sorprender. El disparo fue bueno. Le faltó un poquito más de dirección, pero estaba atento también ya el portero del conjunto de Die Stronger o de Always Ready en este caso. Vamos a más. Vizcarra también respondía a las inquietudes y a las exigencias de la gente del plantel de Always Ready, salvando ahí otra de las situaciones. Vamos a más, llegada por el carril de derecho para el conjunto atigrado. Miren la cantidad de hinchas atigrados ahí en la tribuna del Estadio Alteño de la Ciudad de La Paz. Aquí un pase en profundidad hacia el medio, el toquecito. Así se juega el fútbol como si fuera fútbol de salón. Y ahí estaba Sotomayor para ampliar la cuenta y sellar la victoria del plantel atigrado por 3-1 sobre el cuadro de Always Ready de la Ciudad de La Paz. Lindo partido definitivamente. Vamos a ir a la nota número 5. Edarlín Reyes es el jugador importante, el dominicano, que juega justamente en el plantel de The Strongers. Hablaba luego del partido y obviamente lo que se viene. Claro que sí, apenas estamos a 4 puntos de primero, todavía faltan 20 y pico de puntos por jugarse y bueno, trataremos de conseguir los puntos suficientes para poder salir campeón, que es lo que queremos todos. Yo creo que nos confiamos un poquito, pero bueno, como te digo, el Tigre un gran rival, nos dio un excelente partido y nada, perdimos y bueno, como te digo, vamos a tratar ya de revertir esto y conseguir los puntos que faltan, que vienen ahora. El plantel está bien, como fue una dura derrota, pero seguiremos en la lucha por el título. Sí, creo que debemos mejorar un poquito eso, de comportarnos un poquito mejor en la cancha y tratar de apoyarnos cada uno. Carmelo Algarañaz es otra de las figuras del plantel atigrado, también habló y contribuyó a la victoria del conjunto atigrado también, que hoy en día quiere ser nuevamente campeón, quiere buscar la punta. A ver, ahí está la situación, que dice el jugador del plantel atigrado. Ganar, digamos, perdimos, hay que ganar para ganar los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de ser autocrítico, siempre tratando de ser fuerte mentalmente, porque bueno, de la derrota yo creo que se aprende muchísimo, así que nada, vamos a seguir en la pelea. Yo creo que Always Ready no lo den por muerto, que va a pelear hasta el final, ¿no? Si bien no se nos dieron, pero bueno, hay que ser fuerte, hay que
pasar de página y bueno, seguir trabajando, ¿no? ¿Dónde los? Los 90 minutos, vamos 3-1, entonces, si bien tratamos de hacer la cosa bien, pero bueno, ya no podemos hacer nada, no podemos revertir el resultado, simplemente queda ser autocrítico y bueno, pensar con cabeza fría el próximo partido. Carmelo. Y sí, yo creo yo que bueno, paso a paso seguimos, o sea, seguimos en la lucha, si bien nos vamos muy, muy tristes, muy dolidos, pero bueno, hay que hacer las cosas bien y seguir trabajando, no queda otra. Se perdió un gran partido, dice la gente de Always Ready, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que dar la vuelta a la página y pensar ya en el próximo partido. Enrique Triveño, jugador del plantel Tigrado, habló justamente sobre la importante victoria que logra el cuadro de la ciudad de La Paz. Todas las líneas, la verdad que es para destacar la actitud, las ganas, las garras. Empezamos perdiendo el partido y esa actitud para darlo vuelta, ir a buscarlo, como siempre es una característica del Tigre, así que muy contentos, vamos. Así es, como decís vos, teníamos 5 jugadores que venían jugando normalmente casi todos los partidos, entonces son bajas muy, muy importantes, pero el equipo demostró que los muchachos que están esperando están ahí, están al pie del cañón para cuando les toque, y hoy se volvió a demostrar, así que es para destacar esas ganas, esa actitud y para felicitar a los chicos que les tocó. Estamos bien, 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 muy contentos, ahora a descansar y bueno, ya mañana pasado ya enfocarnos de lleno para lo que va a ser el próximo partido. Fue muy claro, era lo que te decía, que el equipo empezó perdiendo y tuvo esas ganas, esa actitud para ir a buscarlo, para jugar tranquilo, que sabíamos que se iba a generar las situaciones y cayeron. Se concretaron y bueno, se pudo remontar el partido. La palabra de Enrique Triveño, jugador del plantel Atigrado. Justamente ahora hay que pensar en la próxima fecha, es decir, la fecha número 22 del torneo. Vamos a ver el partido que cerraba la fecha número 21, Independiente frente al plantel de Aurora, partido jugado en la víspera. Vamos viendo las imágenes ahí justamente. Y estos dos rivales se enfrentaron y terminaron empatando 1-1. El partido se jugó en el estadio Patria de la ciudad de Sucre, capital del estado plurinacional de Bolivia. Ahí llegaría el primer tanto. Hay revisión del VAR, está consultando el juez del partido. Hubo división de honores entre Independiente y el plantel cochabambino. Ahí está adelantado, ¿no? ¿O no? No está, está bien. Claro, hay un hombre que está por detrás de o delante de él, en todo caso. ¿Qué dice el VAR? Ah, no, se anuló el gol. Otra llegada del plantel de Aurora por el carril izquierdo, el centro, atento está el jugador ahí. Otra vez va a revisar el VAR, hay revisión del VAR. ¿Qué pasó? Ah, había una manito por ahí, ¿tocó o no tocó? A ver, parecería que sí. La muñeca, ¿no? Ahí tocó. Hay penal para el plantel de Aurora, sasta canasta, vendría el gol del cuadro cochabambino. Ahí está el festejo de los jugadores, la reiteración del penal, muy bien cobrado ahí arriba donde le duele a los arqueros, ¿no? Casi al ángulo. Así terminaría la primera etapa del partido. Alegría en la gente del conjunto cochabambino de Aurora por la victoria por ese momento. No se resignaba el conjunto de Independiente, va a venir el centro. Ahí la oportunidad desperdiciada, le hicieron sándwich a este jugador. 2 jugadores le marcaban ahí. Vamos a otra de las jugadas, disparo de larga distancia. Otra oportunidad desperdiciada, el balón sale por línea de fondo. El centro muy bueno, pero muy exigido para la gente que ingresaba por ese sector. Ataque del plantel de Aurora, engancha muy bien por la parte derecha. Sigue el ataque, se va, saca el disparo y ahí no había quien en el rebote. Y en 2 tiempos finalmente termina controlando el portero del conjunto de Independiente. Vamos a otra de las llegadas del conjunto de Aurora. Para salir jugando el plantel cochabambino, recupera Independiente. Media vuelta, qué manera de proteger el balón, y ahí está. El gol del empate, así terminaría el compromiso, Independiente 1, Aurora 1, cerrando la fecha número 21 del torneo de la Federación Boliviana de Fútbol, el torneo del nivel profesional. Oportunidades como esta también hubieron, pero bueno, no se pudo aprovechar la gente de Independiente, el balón sale por arriba del horizontal. Así terminaría el partido. Vamos revisando la parte estadística, cómo quedan las posiciones del torneo, sin lugar a dudas, torneo clausura. A ver, vamos viendo lo que pasa, las ubicaciones, que por cierto dejan a los equipos ahí arriba, a los que ya están clasificados para la Copa Libertadores, por lo menos, ¿no? Los 3 primeros. Ahí lo tenemos a un indiscutible líder del torneo, como es el plantel de 10 Strongers,
con 49 puntos en 21 partidos jugados y una diferencia de más 31. Bolívar está segundo con un total de 21 partidos jugados, una diferencia de más 26, tiene 46 unidades. El plantel de Oliver Ready está con 21 partidos jugados, tiene 45 puntos. ¿Esta es la acumulada? Esta es la tabla acumulada, ¿no, señor director? Sí, no, la tabla de posiciones, ¿no? Un ratito. Oriente Petrolero está con 33 puntos, Oberá tiene un total de 32, es la tabla del torneo. Aurora tiene 28 puntos, está en el séptimo lugar, octavo lugar para Wilstermann con 27. Palma Flor en el puesto número 9 con 26 puntos. Blooming puesto número 10 con 22 unidades en 21 partidos, una diferencia de menos 9. Real Tomayapo tiene 11, o está en el puesto número 11, tiene un total de 22 unidades en 21 partidos. Universitario está en el puesto número 12, debajo del plantel de Real Tomayapo, con 22 unidades. 21 puntos tiene Independiente. Royal Party tiene 21 puntos. Real Santa Cruz, involucrado en el tema ahí justamente de los dos últimos puestos, 19 unidades. Y el plantel de Universitario de Vinto está con 16 puntos al final de la tabla de posiciones dentro del torneo clausura de la Federación Boliviana de Fútbol. La tabla acumulada, ahora sí, acá interesa muchísimo. Bolívar, indiscutible líder con 83 unidades, le sigue The Strongest con 76, 64 puntos en la acumulada tiene el plantel de Oredi en 37 partidos jugados, 61 puntos tiene el plantel de Nacional Potosí, Oriente Petrolero tiene 37 partidos jugados, 55 unidades, sexto lugar para Palma Flor con 54 puntos, Guavirá tiene 51 unidades, Blooming puesto número 8 con 49, puesto número 9 para el plantel de Wilstermann con 45 unidades, 45 puntos tiene también el plantel de Aurora de Cochabamba, puesto número 11 para el plantel de Royal Party, 44 puntos. Puesto número 12 para Real Tomayapo, 40 unidades. Puesto número 13 para Independiente, 39 unidades. Mientras tanto que el plantel de Universitario, el último ascendido, tiene 38 unidades. Real Santa Cruz en zona roja del descenso indirecto, 37 puntos. Y último, condenado al descenso prácticamente por el momento, digo, el plantel de Fútbol Club Universitario de Vinto, con esa cantidad de unidades respectivamente. La próxima fecha, la fecha número 22 del torneo, a ver, ahí lo tenemos justamente los partidos, va a arrancar el día de hoy en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Nacional Potosí va a enfrentar al cuadro de Palmaflor desde las 20 horas 8 de la noche. Mañana miércoles en el estadio Gilberto Parada a las 15 horas 3 de la tarde, Guavirá recibe al equipo de Fútbol Club Universitario de Vinto. En el Estadio Olímpico Patria, también mañana a las 18:30, 6 y media de la tarde, Universitario recibe al plantel de Always Ready. El día miércoles también, en el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera, Blooming será local frente al cuadro de Royal Party desde la hora 20, 8 de la noche. El día miércoles, mañana también, el clásico del fútbol boliviano, The Strongers, Bolívar, Bolívar, The Strongers, desde las 20 horas, 8 de la noche de mañana, miércoles 12 de octubre, Día del Árbitro Internacional. Mientras tanto que el jueves Oriente Petrolero será local frente al cuadro Independiente desde las 3 de la tarde en el estadio Ramón Tahuicha Aguilera de la ciudad de Santa Cruz. A las 18:15 también del día jueves en el estadio Félix Capriles, Aurora será local frente al cuadro de Real Santa Cruz, y Real Tomayapo va a cerrar el día jueves también esta fecha número 22 recibiendo nada más y nada menos que al equipo de Wilstermann de Cochabamba en el estadio Cuarto Centenario desde las 20 horas 8 de la noche. Esos son los partidos de la fecha número 22 del nivel profesional del fútbol a nivel Bolivia respectivamente. Así está. Vamos a ver ahora las ternas arbitrales rapidito para ir viendo justamente los arbitrajes que se va a tener desde el día de hoy en el arranque de una nueva fecha. Gary Vargas va a dirigir las acciones del partido entre Nacional Potosí y Palma Flor. Mientras tanto que Guavirá y Universitario, el hombre encargado de impartir justicia será don José Jordán de Chuquisaca para el partido Universitario de Ready a jugarse el día miércoles también. Carlos García será el encargado de impartir justicia, el cochabambino. Die Stronger Bolívar, el clásico, también que se juega mañana miércoles, lo va a jugar Gat Flores de la ciudad de La Paz, terna paseña para el clásico del fútbol nacional definitivamente, ¿no? El miércoles también, Blooming Royal Party, Rafael, ¿qué se llama? Rafael Subirana será el árbitro del compromiso.
Mientras tanto, que para el día jueves Oriente Petrolero Independiente, Austin Prado del Cochabamino va a dirigir las acciones de ese partido. El día jueves Aurora Real Santa Cruz, Gildo Quenta, Terna Paseña para este partido. ¿Y quién va a dirigir? Real Tomayapo Wilstermann, Álvaro Campos, colaborado por Jesús Ramírez y Diego Escobar. Terna Orureña para el partido entre Real Tomayapo y el conjunto de Wilstermann de la ciudad de Cochabamba, justamente las ternas arbitrales que ha designado la Comisión de Arbitraje de la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy en la mañana se llevó adelante, vuelta de página por supuesto, hablemos del Taekwondo ITF, que hoy en la mañana llevaron adelante una caravana de los campeones mundiales, ocuparon la tercera ubicación a nivel general dentro de este torneo que se cumplió en la República Argentina con más de 36 medallas que trajo justamente para Tarija la representación nuestra, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Tarija, estamos hablando de la selección boliviana o la representación nacional, porque hay deportistas de Santa Cruz, de La Paz también, que lograron importantes novedades. Nuestro compañero José Luis Nogales del equipo de prensa de Canal 9 hoy tuvo la gentileza también de dialogar con Emilio Alcorez, hablando no solamente de él en lo deportivo, sino también de sus dos hijos que lograron importantes medallas. La nota de hoy en la mañana. La gente que lo saluda, porque se ha percatado, Emilio todavía tiene la nariz rota, Marco Aurelio, lo vamos a ver en la camioneta, está junto a esos, a su hija y a su hijo, que están alzando en alto los trofeos que han traído desde la Argentina, el último campeonato de taekwondo a nivel mundial que se ha realizado. Dijeron oro, ahí está la medalla de oro, y ahí tienes una copa. Es un trofeo que por primera vez se da para nosotros con mucho orgullo, sacar un tercer lugar a nivel mundial como delegación. Como delegación. Como delegación, obviamente. Tenemos aquí a todos los campeones, a todos los que viajaron, y realmente muy felices, muy contentos de poder dar este regalo tan grande, de tanto tiempo buscado por nosotros para nuestra querida tierra Tarija, ¿no? ¿Después de quiénes estamos? ¿Quién es primer o segundo lugar como delegación? Como delegación, bueno, por la cantidad de competidores que tuvieron, obviamente están los locales de Argentina, que ganaron muchas competencias, obviamente el medallero. Después está Puerto Rico y tercero es Bolivia. Bolivia, llegamos. ¿Quiénes dejamos en el camino de los más potables? Bueno, de Grecia, que es un gran contendiente, estuvo Grecia, estuvo Chile, Perú, no, bueno, todo Sudamérica, Centroamérica estaba ahí, y bueno, algunos países europeos, por supuesto, porque, bueno, por las situaciones que están pasando en el mundo, no pudieron llegar, pero tuvieron representantes de todas partes, de Mongolia, de Japón, de Italia, de los cinco continentes, en realidad, y bueno, más de 40 países que estuvieron por lo menos con un solo representante, pero tenían representantes. ¿La pelea principal contra quién fue? Y si ahí fue donde te lastimaron a la... Ah, sí, con un argentino, obviamente. Yo tuve que entrar en una categoría hasta 80 kilogramos, sí, yo peso 71, pero la diferencia era una persona bastante grande y fuerte. Él ya tenían que haberlo descalificado, él hizo realmente una pelea bastante fuerte, linda, pero ya, con gusto, vale la pena. El golpe del triunfo. No, directamente, obviamente, ¿no? Él realmente fue un exceso de contacto, un descuido, porque yo ya lo estaba apretando. Y el marcador quedó 1-1, pero él lo descalificaron en realidad por el exceso de contacto, ¿no? Pero la pelea podía haber sido también, obviamente, para cualquiera. Me tocó a mí, sí. Y bueno, gracias a Dios, tengo un triunfo después de varias peleas, de varias... Y ya, estamos aquí. Yo estoy muy, muy, muy feliz, muy contento por los chicos. Sí, por los tus chicos. Hijos, tus dos hijos. Cuéntanos eso, por favor. ¿Tu hija en qué categoría? Mi hija compitió en la categoría de 16, 17 años en cinturones negros. Y mi hijo en categoría 9 años. ¿Dónde está tu hija? Por favor, preséntanosla. Vamos a conocer a la campeona, los campeones. Todos, un abrazo aquí. La gente los están entrevistando ya. ¿Tu hijo? Emilio, a ver, también está en Emilio, el más chiquito. ¿En qué categoría? En 9 años, cinturones. 9 años. ¿Él ganó qué medalla? Ganó también de oro. Ganó 9 años, Dios mío. Y también me dijeron que dos estudiantes tuyos lograron trofeos. Sí, tenemos 18 medallas de oro en total en la delegación. ¿Todos estudiantes tuyos? No, yo llevé de estudiantes míos 11,
y tengo 5 medallas de oro entre todos, tengo una medalla de plata y tengo 5 de bronce. En realidad todos mis alumnos vinieron con medallas, gracias a Dios, estoy muy feliz por eso, tenemos un logro muy grande en ese sentido. Y bueno, como todas las otras escuelas, todo el taekwondo en Tarija en realidad estamos trabajando muy bien. Tenemos logros en La Paz también, competidos 2 campeones mundiales en La Paz con Jacob Torres. Y bueno, todos estamos trabajando muy bien, todas las escuelas trabajamos mucho y estamos llegando como siempre con triunfos para todos. Felicidades a la gente del taekwondo, entendemos, hoy deberían visitarnos al programa también, seguramente están cansados, han tenido un tremendo viaje, definitivamente retornaron ayer en horas de la madrugada, pero bueno, ¿no? Vamos a hablar de Miguel Terceros, el jugador boliviano que prácticamente el Santos, luego de su aparición anoche contra el Juventude de Brasil, Miguel Terceros se convirtió en el extranjero más joven en debutar en la primera división del Brasil. El Nacional es además el primer boliviano en defender la camiseta del Santos a nivel profesional. Vean cómo hablan los brasileños en el debut de Terceros. De 99, con 3 gols de Dodô y un 3-0 en la Copa do Brasil de 2000. Está mudando el Santos. Antes del juego, como yo dije, pero está mal raspado. El desenhista argentino Quino, ¿no? Miguelito. Miguel, garoto. Vamos ver o menino boliviano, Miguelito, para encarar a marcação do Moraes, Miguelito pedalou, faz o corte, tenta sair jogando, Miguelito ganhou do Moraes, na dividida, encara a marcação do Elton, Miguelito, já levou o Elton, encara a marcação mais uma vez, tem 2 em cima dele, olha o Miguelito, encarou, parou, pedalou, o moleque abusado, vem cruzamento, aí encara a marcação lá do Felipe Pires. Depois de perder para o Atlético Mineiro, o quinto jogo do Orlando Ribeiro, a segunda vitória, né? O Orlando tem. Só vem o quarto do Moraes. Fica com a bola mais uma vez. Miguelito para o Moraes. Miguelito. Miguelito. Limpou, mandou pro. O torcedor. Saiu informação de público e renda por aqui. Vamos lá. 9. Olha o menino aí, ó. Miguelito. Encarou a marcação. Chegou bem duro ali. Em cima dele, Jean Irmer. Por baixo, Jean. Miguelito, 2:30 no Sport TV2. Miguelito Terceros, ahí tenemos también la placa de los más jóvenes, justamente el 2022, ahí están los extranjeros más jóvenes, ¿no? Dentro del fútbol brasileño. Ahí está justamente Miguel Terceros, está Manuel Lanzini, está Dailan Borrego, también está Matías Lacaba y Juan Cuesta, jugadores obviamente que están inmersos en el fútbol de el Brasil. Ahí Miguelito Terceros encabezando, para nosotros un orgullo obviamente, y será la próxima figura, si Dios quiere, de la selección nacional en las próximas eliminatorias. Nos vamos al reencuentro como siempre a la hora 19 con más información en el ámbito del deporte. Gracias como siempre a Josué, a Luis, a Sergio Tello Domínguez, a Moisés, a Glover y a todo el equipo que hace posible que estemos todos los días hasta ahora, y también justamente a Yamil. Gracias, ya se viene nuestras compañeras con la información. Hoy obviamente Día de la Mujer, un gran abrazo para todas las mujeres deportistas, trabajadoras, a las compañeras de trabajo también del canal y obviamente a 3 mujeres hermosas que tengo en casa, Vicky, mi esposa, mi hija María José y obviamente Alison, mi querida nieta, un gran abrazo para ellas también. Gracias, ya se vienen las noticias.